Porque no hacemos una apuesta. Ay, pues yo la hago. Y yo también. Ok, bueno, pues, vamos a ver. ¿Qué podemos apostar? Pues qué sé yo. ¿Por qué no apostamos una cartera de salir? Perfecto. La que gane se lleva escoge la cartera. Ajá. Entonces las que pierdan pagan la cartera que tú sabes que escoge la cartera. Pues perfecto. Pues, mira, yo acepto la apuesta. Pues yo también. Vamos a ver. Es un trato. Sí, no se echa para atrás. Okay. Un momento. ¿Qué apuesta están hablando ustedes, ah? Ay, mira, Ricky, lo que pasa es que tú sabes que esta noche inauguran esa nueva discoteca en el viejo San Juan. Ah, sí, que me dijeron que va a quedar bien nítido. ¿Qué? ¿Tú tienes guía de ya de socia, pues, que tiene la tarjetita? ¿Qué es eso? ¿Tú tienes guía de socia? Mira, pues nosotros, la cuestión fue que hicimos una apuesta de que la de las tres que lleva el muchacho más good looking a la discoteca se gana una cartera de noche. Ah, bueno, pero eso no es ningún problema. Pues ustedes es fácil, para cualquiera de ustedes tres eso es fácil. Ay, gracias, Javier, por las flores. Ay, pero si no lo digo por ustedes. O sea, lo que quiero decir, lo único que tienen que hacer, mira, es muy fácil. Si ustedes quieren ganárselo, es muy fácil. Sí, ¿cómo? Me invitan a mí y ya verán los resultados. ¡Ay, Dios! Mira, mi amigo, baja de esa nube, ¿sabes? Porque yo... Yo no estoy en ninguna nube. Yo me voy a ir yendo a buscar a nuestro parejo porque eso es esta noche y mira ya la hora que es. Ustedes van a ver qué canto de parejo me voy a conseguir. ¿Qué canto de pareja? ¿Qué canto de pareja? ¿Qué canto de pareja? Sí, eso es entero. Algo se tiene que conseguir porque en realidad no van a conseguir. ¿Ya salieron todavía? No, no ha llegado. ¡Ah, mira, ya! Mira, permiso, que tienes de desayunito. Ay, qué rico. Espérate, voy a ponerlo aquí porque es que, ¿entiendes? No estoy muy diestro. Ay, aquí tiene café con leche, con poca leche, porque eso hace daño para el colesterol. Entonces aquí tienen un sándwich de pan con pan. Eso, espera. ¿Cómo que es un sándwich de pan con pan? ¿Qué es eso? Brother, tú no aprendes, socio, tú no aprendes. Pan con pan, eso es fácil, ¿verdad? Ajá. Una rebanada de pan, una lasquita de oxígeno en el medio y el otro pedazo de pan. ¡Ah! No hay más nada. Entonces, con permiso de ustedes, ¿verdad? Yo voy a pasar a donde la general a darle el informe de la costadera de las muchachas. Construyendo detrás de la puertilla. No, perdóname, oyendo. Porque es bueno que tú sepas, ¿sabías? Porque eso ya tú debes saberlo, negro. Porque yo soy los ojos y oídos del mundo completo, tú sabes. Así que coman y callen que yo voy a los bimes. Mira para allá, mira. Oye.